Serán 6 fechas donde las comunas de Villarrica, Pucón y Tolten recibirán a nadadores nacionales e internacionales en la competencia Grand Prix, con pruebas únicas desarrolladas en los mejores parajes del sur de Chile. El primer encuentro será el próximo 6 de febrero en Licanray. Es un circuito ambicioso que contempla la maratón acuática más grande del país y va a atraer algunos de los mejores nadadores del mundo. Estamos orgullosos nosotros, como los que vivimos acá, ¿cierto?, y las autoridades, en presentar ante Chile este escenario tan, tan hermoso, que es la Araucanía, que es fácil el gimnasio natural más grande que hay en el país, porque ofrece de todo en este lugar. Nosotros sabemos actualmente que existe una crisis económica que ha afectado fuertemente al área de turismo de nuestra región, y en esa misma mirada el gobernador regional Luciano Rivas nos invita a generar nuevas actividades, nuevas instancias que permitan generar un desarrollo al turismo, pero a su vez un desarrollo económico en el territorio. Cada fecha contempla un recorrido por los imponentes ríos de la zona costera y lagos de la zona lacustre. En esta última, que hace solo un par de días se vio afectada por un nuevo bloom de algas, el que no ha dejado de ser una preocupación para los competidores. Estamos al tanto del tema de la contaminación, estamos en constantes conversaciones con la Seremi Salud, como también hemos estado en terreno, y la evaluación de lagos y la evaluación de agua se hace todos los días. Y hasta el momento, por ejemplo, estuvimos ayer en el lago de Pucón y Villarrica, y las condiciones están aptas y el agua está clara. Siempre nos preguntan con respecto a eso, y por eso estamos en bastante comunicación con toda la gente. Tenemos gente en terreno y gente también por parte, cierto, del gobierno, de la Seremi de Salud, que están en constante chequeo y monitoreo. ¿Pero puede contribuir esto en la caída del turismo en la zona? Es probable, sin embargo, la fe está puesta en este tipo de competencias que fomentan el deporte y que activan el sector hotelero y gastronómico. El turismo en sí todavía no prende lo que nosotros estábamos esperando. Normalmente la primera quincena de enero tiende a ser un poco débil, pero en este año se marcó un poco más eso. Por lo tanto, el aporte que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista deportivo propiamente tal es importante y ha contribuido enormemente al comercio y al desarrollo del turismo de la región. Practicar una competencia en el maravilloso paraje, en nuestros ríos, en el lago Villarrica, en el río Tolten, en la cuenca en general, y que les va a permitir, ¿no es cierto?, desarrollar sus habilidades, sus competencias, pero también encontrarse con la región de la Araucanía, con su cultura, con su identidad, con su gente, con sus tradiciones. Cercano al cierre de las inscripciones, desde la organización indican que serán 100 cupos para cada competencia, donde también podrán participar niños y niñas. Las bases y valores se encuentran en www.ticketsport.cl en el apartado de Grand Prix.